Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de Frente al Fotógrafo y en esta ocasión vamos a estar con un compañero fotógrafo que quizás no sea tan conocido a nivel general porque no se presenta a concursos y bueno, no es tan mediático como otros, pero que para mí es el mayor conocedor de la costa de Asturias. Y tiene un trabajo fotográfico impecable de la costa asturiana. Estamos con José Fernández. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué hay? ¿Qué Muy cuentas? buenas. Bueno, yo soy gran admirador de José. Nos conocemos hace mucho. ¿Sí? Yo creo que la primera vez que visité Asturias me acogió como un anfitrión que, vamos, muchos lo quisieran. Y solo puedo estar agradecido. Pero no está aquí por eso, sino porque tiene un grandísimo trabajo detrás. ¿Cómo explicas tú un poquito tu fotografía antes de que la gente te descubra? Bueno, muchos ya te descubren, que bueno, ya saben quién eres. Bueno, yo la verdad es que la fotografía de paisaje siempre fue algo que me gustó. Digamos que como mis inicios fueron en la astrofotografía, lo que más me llamó la atención siempre fue la fotografía de montaña, ¿no? Pero una vez que viniendo por motivos de trabajo en avión, resulta que hizo un recorrido así como muy extraño. Se metió por Luarca, bajó mucho, yo tuve la suerte de que iba en la ventanilla derecha y me fijé en aquel momento que iba viendo toda la costa de Asturias desde Luarca y estaba viendo, vi cosas que dije, ostras, pero qué guapo es esto y aquí cómo se llegará y cómo, qué rutas habrá que hacer para acercarse aquí y tal. Y ahí fue donde me surgió la curiosidad por ver aquellos paisajes. Tuve la suerte de tener conocidos en el trabajo pescadores, que son los que realmente esto se tiene en la Los costa. que abren el camino, los que abren el camino. Claro, exactamente. Y entonces preguntando, pues fui empezando a conocer sitios. Además, tuve la suerte de que el primer sitio así, que no era muy conocido, muy poca gente conocía, y que era o es uno de los lugares de peregrinación fotográfica hoy en día, era la playa de Geirúa, que yo cuando llegué y bajé allí, pensé, digo, ostras, pero esto cómo es que pasaron tantos años que yo no conocía esto y que había estado en la playa del silencio multitud de veces, ¿no? Y no conocía esto. Y a partir de ahí fue donde surgió toda esa intención de conocer todos los puntos que podían ser accesibles de la costa Sí, exterior. sí. Mira, antes de meternos en tus fotos a fondo, bueno, dejo aquí un poquito para que la gente pueda ver, por si está interesada, la web y sobre todo el blog, porque en el blog estás continuamente, bueno, presentando diferentes visiones, a veces cuentas dónde está el sitio. Otras hablas más de la foto sin más, ¿no? A nivel de composición. Entonces, bueno, un poquito aquí el que esté interesado en el trabajo de José, pues bueno, puede verlo aquí. Tenéis aquí galerías y sobre todo, ya digo, el blog. Pero bueno, ahora, yendo a las fotos, yendo a materia, antes de hablar también de lo que son el tema fotográfico, que es lo que me interesa, porque además tú tienes una visión fotográfica con mucho bagaje fotográfico. Tú has estado en el analógico, has leído mucho libro de fotografía de paisaje más clásica, digamos. Digamos que no eres nuevo en esto de la fotografía de paisaje, pero sin embargo, tú has abrazado las nuevas tecnologías, no sé si desde el primer momento, pero casi, ¿no? O sea, así como yo hago fotos de una sola foto y tal, tu método de trabajo
hoy en día se basa en fusionar dos o tres imágenes. Sí, sí. Pero bueno, yo resaltar que aún así tus imágenes trascienden sinceridad y reflejo de la realidad, más incluso que las mías, porque yo a veces soy muy onírico, me voy a larguísimas exposiciones, distorsiono las nubes a veces con filtros, ¿no? Entonces, ¿cómo vives esto, ¿no? Este mundo, esta vorágine de tecnología, pero a la vez esta visión fotográfica. Bueno, yo realmente, como tú comentabas, los que somos ya de una cierta edad y tal, evidentemente procedemos de la época analógica. Y yo cuando... Yo de hecho todavía hago mucha fotografía, incluso fotografía en gran formato, en blanco y negro, porque es algo que nunca he dejado de hacerlo y sobre todo me gusta hacerlo porque me ralentiza mucho, me obliga a pensar mucho la fotografía porque las limitaciones técnicas son mucho mayores. Y eso tiene su parte positiva, ¿no? Pero la parte negativa que yo siempre veía de la cuestión, sobre todo de la diapositiva, era las limitaciones técnicas de aquellos paisajes que yo muchas veces veía que era incapaz de reproducir, ¿no? Y pues bueno, cuando me metí en la época digital, tuve la suerte de, bueno, contactar con gente que me ayudó muchísimo. Quizá una de las personas que me abrió un poco la mente en todo esto fue Alistair Benn, que tú lo conoces también. Sí, sí, sí. Fue el que me habló y me dice, pero bueno, ¿y por qué no empiezas a utilizar la fusión de luminancias? Es una técnica que no desvirtúa para nada la realidad. Tú, digamos, es una cuestión tuya personal el dar una interpretación fiel a lo que estás viendo o no, y empecé así. Y realmente me di cuenta que ciertamente es cambiar totalmente la forma de hacer fotografía, porque realmente en la cámara no acabas la fotografía, la tienes que hacer en el ordenador, sí. Pero sí te da una libertad enorme a la hora de, digamos, poder captar prácticamente cualquier tipo de luz, cualquier sí. Condición que tú puedas tener sin estar sometido a las limitaciones técnicas o a tener malos resultados. Y así fue como empecé. Y hoy en día, yo toda la fotografía digital ya automáticamente, de forma automática, pienso siempre en la fusión de luminancias porque me doy cuenta que es lo que me permite ver y captar lo que en aquel momento tengo delante de mí, independientemente de las posibles interpretaciones que luego pueda hacer, ¿no? Bueno, esta foto, por ejemplo, sí. Que bueno, mucha gente ha visitado este lugar después. Yo, desde luego, la primera foto que vi aquí fue no es exactamente esta, pero fue una tuya. Y bueno, de hecho, la más espectacular por el momento de agua también sí. ha sido esta. Quizás igual también la más peligrosa que he visto del lugar. Pero bueno, yo llegué a hacer fotos ahí un amanecer, me metí a la cueva y dije, con mi manera de trabajar, esto no es para mí. Entonces automáticamente me salí y me puse a hacer fotos fuera. Porque aquí, si no haces un blending, una fusión, desde luego, ¿no? Pero bueno, sí. Esta foto, en realidad, yo siempre la pongo porque para mí es una de las fotografías que más me gusta, aparte de por el momento de luz, porque es una foto muy difícil de hacer. Bueno, hoy en día, Javier, esta foto ya no se podría hacer. Sí, porque sí. Yo no sé si sabes que se ha rellenado prácticamente de bolos. Sí. Ahora se ha vaciado mucho, pero no está así ni de broma, ¿no? Mira, una pregunta, pero yo no la he visto, pero gente que ha estado me ha preguntado, me ha comentado, y claro, me mandaban fotos hechas con el móvil, esto ahora hay un pedregal ahí que casi no tal, pero ¿es que lo ha traído un temporal o es que ha habido algún tipo de desprendimiento? No, ha habido un poquitín de desprendimiento de la parte... Ah. De la parte de arriba de aquí del acantilado, de esta parte de por aquí, que sube. Ajá. Por aquí, y otra parte la ha traído, la trae el temporal.
Hubo un momento en que estuvo totalmente llena. No podías ni ver casi los agujeros. Y ahora el agujero este de la parte de la derecha ya se ve, está libre, pero este de aquí de la izquierda todavía está cubierto. Yo esta foto, como te decía antes, la ponía porque este es el quinto intento que yo hice de hacer la foto. Las veces anteriores, en realidad, hice simulacros de meterme allí sin la cámara, claro, porque tampoco sabes qué te puedes encontrar. Y bueno, vas cogiendo confianza y vas calibrando hasta qué punto puedes arriesgar, porque claro, esta foto, lo sabes, está hecha, aquí tienes que meterte un poquito, hundirte un poquito en una pequeña poza que hay, y claro, aquí estás de pie y te está llegando el agua como la altura con el vadeador, te llega a la altura de la cintura, ¿no? Claro, si te viene una ola un poquito más fuerte o la entrada de un maretón, de repente que empiece a venir más oleaje, ahí está, sí, está la cosa simpática. Y lo bonito de esta foto, y es muy importante, que te ayuda mucho desde el punto de vista técnico, es que para que te ilumine este techo amarillo que hay aquí, claro, tienes que tener agua con luz solar entrando por la izquierda para que el reflejo te dé luz aquí, independientemente de la fusión que tú luego posteriormente hagas, ¿no? Pero así te ayuda muchísimo y yo creo que gana esta seguridad. Toda esta zona de texturas, sí. Y bueno, y la salpicadura está iluminada, claro, sí. Sin esa luz lateral sería impensable, ¿no? Sí, sí. Curiosamente, esta fotografía, el día que la hice, aunque no te lo creas, cuando estaba bajando ahí, había unos nubarrones preciosos. Y yo pensaba, ostras, como se pongan por esta parte de aquí, se pongan nubes rojas y tal. Y de repente empezó a soplar viento y lo dejó así. Todo bonito, ¿no? Pero no era realmente la intención que tenía. Sí. Hombre, lo que sí está claro, además, bueno, lo vamos a ir viendo en todas las imágenes, pero nos sirve para aquí. Más allá del procesado que se haga y de tal, aquí lo que siempre se ve en tus fotos es que no hay incongruencias de luz. O sea, hay un conocimiento fotográfico previo de cómo funciona la luz y nunca intentas hacer cosas raras, ¿no? Porque el peligro que tiene el poder fusionar luces o diferentes imágenes es que de repente ves zonas como esta que de repente tienen prácticamente la misma luz que esta, ¿no? Claro, es eso. Y tú eso, vamos, lo cuidas mucho. Creo que es un trabajo muy fino. Sí, bueno, yo creo que en el caso de la fotografía de paisaje, realmente una de mis motivaciones es precisamente transmitir la belleza de lo que tienes delante, ¿no? Y la belleza de lo que tienes delante, casi nunca necesitas tú, digamos, de alguna forma alterarlo, porque tal como se presenta, ya es bello así, ¿no? Y bueno, esa es mi filosofía de lo que yo entiendo por fotografía de paisaje, y eso lo trato de respetar siempre, a la noche. Sí. Tenemos, bueno, aquí la playa que has comentado, ¿no? La playa de Geiwa. Sí. Esta foto te la he mandado porque para mí son de estas fotos que de alguna forma te queda grabada en la mente en toda tu vida, ¿no? Esto fue un día que bajé con un amigo mío, con Lorenzo Secades, que también es fotógrafo. Él se empeñó, dice, bueno, vamos a ir, porque era un temporal de esos, un frente norte que entraba. Ajá. Y yo cuando bajábamos estaba cayendo lluvia, aquello era increíble. Y recuerdo que cuando bajamos nos separamos, yo me fui para la parte esta de la cascada, que en el momento en que llegué aquí, toda esta zona del agua no había nada y Lorenzo se fue al otro lado y empezó a llover de una manera desorbitada. Llovía, granizaba, empezaron a entrar unas nubes terribles y claro, no había forma de hacer fotos y estuvimos allí pues como tres cuartos de hora metidos. Él estaba detrás de esta roca aquí, estaba metido en una, no sé si te das cuenta que tiene una pequeña oquedad.
Sí, y yo estaba en los acantilados estos de la parte izquierda de aquí. Uh-huh. Y estuvimos ahí esperando 45 minutos y dice, bueno, a ver si... A ver si pasa, a ver si hay un pequeño huequito ahí para hacer algo. Un pequeño hueco, porque claro, yo lo que, de esta composición de Geirua, que es la clásica de Geirua, ¿no? A mí siempre ha habido algo que nunca me gustó, y es que, si te fijas, toda la parte de la cascada roba un protagonismo enorme a la foto, que de alguna forma la descompensa. Pero aquel día yo estaba viendo aquellas nubes y dije, ostras, hoy es el día ideal para tener todo esto que de alguna forma compense a todo ese peso visual tan grande que tiene la parte de la derecha, ¿no? Que tienes esta parte aquí, claro, este foco aquí de nubes con volumen. Sí, sí. Y aquel día me di cuenta que digo, bueno, hoy es el día, y bueno, allí me arriesgué, cogí con el paraguas, y esta cascada, esta parte de la cascada, Javier, de aquí de la derecha, surgió, aunque no te lo creas, en cuestión de 45 minutos. Empezó a caer agua, fue brutal el nivel de agua que subió en poco tiempo. Y esa es la historia de esa fotografía, que curiosamente, cuando empezamos a subir, empezó a nevar. Y cuando llegamos arriba del todo y miramos abajo, yo creo que probablemente ya nunca más lo vuelva a ver, estaba toda la playa de Geirua blanca de granizo y nieve. De granizo. Sí, qué bonito estaba aquel día. Sí. Hombre, lo que está claro es que estos días así de lluvia con volumen, de frentes así un poco de estos trepidantes que a veces pasan rápidos, son quizás, pues eso, o te vuelves de vacío o te traes las mejores fotos. Las mejores fotos, efectivamente. Pues sí, claro, sí. Si un día, digamos, bueno, entre comillas, pues sí, vas a tener colorines y tal, pero cuando tienes un buen día de nubes, el impacto es... Yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Esas luces dramáticas del Cantábrico cuando vienen esos frentes del norte... Sí. Que yo creo que son espectaculares, ¿no? Son maravillosos. A mí me encanta. Y sobre todo esos días que a veces, incluso que no tienen nada de color, que todos son luces duras, metálicas, ese verde que adquiere el Cantábrico cuando utilizas el polarizador, para mí, a mí me chifla. Me resultan fascinantes, vamos. Vamos a ver. Iba a buscar a ver si justo teníamos alguna de esas. Bueno, no es exactamente así, pero esta me sirve para comentar un poquito, porque bueno, aquí tenemos el tema del arco iris, sí. Pero a mí siempre me ha llamado la atención mucho los fotógrafos ingleses, ¿no? Digamos que los fotógrafos de naturaleza aquí buscamos igual o buscan mucho meter el sol en el encuadre. Primera y última hora, y por ejemplo el fotógrafo inglés de naturaleza le gusta mucho ya cuando el sol tiene cierta altura, no demasiada todavía, sí. Y le gustan estos tonos con estos cielos ya azules, sí. Día antes de que anochezca, antes de la hora dorada, un poquito antes, justo en ese momento o por la mañana, ¿no? Y veo que tú a veces buscas esas luces también, ¿no? Esas luces, efectivamente. A mí me gusta esos momentos, me encantan. No sé por qué, pero no, digamos, son más que los justos en el momento en que se ponga el sol, son los, digamos, lo que yo prefiero. Sí. Esta foto, por cierto, sabes que es el palo verde, ese, en la zona esa, de que hay al oeste de los acantilados de Guadamía, esto ya es el concejo de Ribadesella, no es Llanes. Y esta foto está hecha en un workshop de Alistair Benn, que venía con unas chicas que eran americanas, por cierto, y me llamó mucho la curiosidad porque caminando hacia el lugar me comentaban que estaban sorprendidas de la costa norte de aquí de España, y le digo yo, pero bueno, pero qué, ¿por qué dices y tal? Dice, porque no hay gente. Digo, gente. Dice, no, nosotros hemos estado en País Vasco, hemos estado en Santander y no nos encontramos a fotógrafos. Dice, y esto es una belleza increíble. Digo, pues sí, quizá
curioso que otros te lo tengan que venir a decir, ¿no? Sí, 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 no, es curioso porque, bueno, pues también conociendo pues a través de Alistair, alguna vez que he estado con fotógrafos de americanos, decían eso mismo, ¿no? Se asombraban mucho de los parajes, pero claro, en Estados Unidos hay parajes así y más porque estamos hablando de un continente que tiene un porcentaje virgen mucho mayor que el nuestro. Sí. Y digamos que hay muchísimo fotógrafo moviéndose en unos sitios, de hecho se ven imágenes de fotógrafos agolpados y tal, ¿no? Y aquí, a pesar de todo, a pesar de que hay ciertos sitios, ¿no? Yo qué sé, el Silencio, Barrica, sí, que están, hay ciertas épocas que están llenos, pero aún así es posible estar en un sitio así sin apenas gente, ¿no? Entonces, la verdad es que alucinaban bastante, sí, sí, sí. La verdad que sí. Vamos a ir a un poquito por el orden que habías mandado, bueno, por el que me ha llegado. La plaza de playa de Mexota, ¿no? Sí, aquí el puntito de velocidad de luz interesante, o sea, de velocidad de exposición interesante, ¿eh? Mucha potencia. Sí, te pierdo la voz, Javier. Sí, sí, decía que ahora, aquí, claro, el puntazo de la imagen, por un lado, es la velocidad de la captura, ese la movimiento captura del agua, pero... Sí. Hay otra cosita que igual a mí me llama mucho más la atención y me impacta mucho más. No sé si cuál era tu búsqueda. ¿Me oyes, José? Sí, ahora no, ahora te oigo. Vale. No, porque bueno, más allá de eso, a mí lo que me encanta, este pináculo triangular es brutal. Bueno, sí. Pináculo triangular depende de donde lo veamos, ¿no? Porque de dónde lo miras, efectivamente. De lado, de repente es larguísimo, te sorprende. Sí. Pero me encanta el cómo se repite la forma picuda aquí, ¿no? Bueno, parece... lo has visto muy bien porque esta te mandé esta fotografía. Bueno, nunca lo he contado, pero bueno, ya que lo detallas aquí. Esta foto, para ser honrado, tiene una manipulación mía. Y es que, aunque parezca que no, esa está hecha en verano. Y una semana antes habíamos estado ahí con unos amigos que tienen una casa cerca del lugar, en Porcía, cerca ahí de Tapia de Casariego, y fuimos a pasear por allí. Y paseando, me vi que la parte esta sobresalía un poquito de la roca, esta que ves aquí en esto. Y sí, a la semana siguiente, pues coincidiendo con la marea, pensé, digo, bueno, esto aquí le falta algo. Y digo, bueno, ¿y por qué no hacer un poco, quitar un poco de arena y replicar la forma de la roca, ¿no? Y entonces no tuve mejor idea que coger el cubo y la pala de mis hijas, me la llevé aquí y un poquito antes de que empezara, esto era con la marea, estaba subiendo, pues estuve quitando arena por la zona, por toda esta zona de aquí para hacer esta forma triangular. Y la verdad es que curiosamente, si te fijas, luego cuando vinieron varios golpes de ola, limpiaron esto perfectamente y quedó una forma que dije, ostras, qué bien, preciosa, ¿no? Qué bueno. Por cierto, que esta foto ahora ya no se puede hacer porque no sé si hace mucho que no estás aquí, todo esto está tapado ahora, hay mucha arena y esta playa ha cambiado mucho la fisonomía de las rocas que afloraban por allí. Ahora prácticamente no se ve nada. Hombre, pero la verdad es que, bueno, para los que no conozcan un poquito el Cantábrico, aquí las arenas, digamos, que se van moviendo, ¿no? Con los diferentes frentes. Entonces, de un año a otro puede cambiar mucho. Y, bueno, yo me he encontrado Barrica años prácticamente cubierta de arena, casi dejando muy poquitos flis. Y luego, varios años después, estar totalmente limpio, ¿no? Entonces, los inviernos... Digamos que aquí cambia mucho la fisonomía de las playas. Yo recuerdo la de Buelna también. Sí, efectivamente. Hubo varios años que estaba totalmente cambiada. O sea, sí, sí, era todo roca. Sí. De hecho, no había absolutamente nada de arena, efectivamente. Sí, es así. Sí. Otra curiosidad que tenemos, ¿no? Aquí que
Claro, los frentes fuertes siempre vienen de oeste a este, ¿no? Entonces, digamos que las corrientes siempre son de Galicia hacia Francia y lo mismo con la arena, ¿no? En Francia Eso es. tenemos toda la zona de las Landas, que es un inmenso arenal, y es de la arena que se ha ido barriendo, ¿no? Entonces, Sí. pues bueno, no, nos toca eso, nos toca ir aprendiendo un poquito. Aparte de fotografía, ¿verdad? Hay que aprender mucho más. Claro. Sí. Bueno, esta foto es muy bonita, muy Sí, bonita. bueno, es que esta foto, claro, detrás de ella tiene muchísimo, pero muchísimos intentos, ¿eh? Ya sabes que desde donde se ha hecho la fotografía esta, el que la luna te salga a la izquierda del Castro de las Gaviotas, ¿no? En realidad solamente ocurre muy pocos. Bueno, yo he echado las cuentas en 4 o 5 días al cabo del año, ¿no? En las lunaciones de noviembre, diciembre y como mucho en febrero. Pero además, yo esta foto la quería hacer justo en esos momentos de luna llena en que asoma la luna y todavía existe algo de iluminación ambiente para tener detalle aquí sin tener que apurar ni subir las luces, es decir, Eso es. tener, digamos, de alguna forma la luz que tú en ese momento estás viendo, ¿no? A mí lo que me falló en esta fotografía fue que, bueno, y en los intentos sucesivos que he hecho muchos, es que si te fijas, hay bastantes nubes y no captas o prácticamente no se capta el reflejo de la luna aquí, que sería la guinda La guinda, bueno, o pues positiva así de. está la, así es la excusa de poder volver a intentarlo una y Sí. otra vez. Pero he vuelto este año, en diciembre, volví dos veces, pero estaba nublado. Y claro, el tener ese detalle, esta luz tan suave, tan tenue que hay en el Castro, tiene que Claro. ser, pues eso, ¿no? Que la luna salga, pues como media hora antes de que se ponga el sol, ¿no? De que ya esté un poquito por encima del Al horizonte. revés, ¿no? O sea, que se ponga la luna antes de que salga. O sea, Exactamente. eso. Y tengas la luz que puedas captar sin tener que iluminarla artificialmente o que te salga muy oscura del castro, ¿no? Sí. Porque bueno, para la gente, lo que estaba contando José es esta luna. Lo que está haciendo es ocultarse y por detrás nuestro está empezando a salir el sol. Entonces, con las lunas llenas siempre va a estar opuesto al punto de salida del sol. Entonces, esa situación en el Cantábrico se da en, pues eso, noviembre, diciembre, enero, depende de la localización, pero Efectivamente. siempre, siempre. Porque es cuando el sol está saliendo por la parte interior y entonces pues es cuando hay que intentarlo. Pasa que, claro, en esas épocas las noches despejadas no son tantas. Son mínimas, claro, ese es el Eso problema. es lo que tiene. Aunque mira, ahora cuando estamos grabando esto, está toda la península está con una borrasca impresionante. Sí, es verdad, Nosotros sí. aquí, pues tampoco está haciendo tan malo. Casi no se ha notado nada, ¿no? Sí. Eso es. O sea, nosotros vamos un poquito a la contra. El clima aquí va un poco cambiado. Cosas del cambio climático. Sí. A mí, de todas maneras, es cierto este detalle, que no había caído en ello, pero el misterio de la bruma con la Sí. nube sí que me gusta, ¿eh? Me gusta Sí. esas nubes muy, muy ligeritas y la luz de la luna. Pero está claro que sigue, sí, con un toquecito aquí de camino de luz. Hubiese sido, bueno, en mi opinión, también esta foto tiene su visión, como lo que tú comentas, ¿no? Pero bueno, yo siempre me la imaginé, hay veces, ¿no?, que la transparencia atmosférica es tan grande que el reflejo que se origina en el mar es una pasada, pero bueno, no, no, algún día lo conseguiré. Claro, eso es, eso es. Bueno, luego lo que nos sueles mostrar también son lugares que no son tan reconocibles, porque digamos que las que hemos visto hasta ahora son lugares más o menos conocidos hoy en día, visitados por fotógrafos, pero luego tú bajas a sitios donde baja muy poquita gente
Y bueno, persiguiendo eso, lo que decías, a pescadores, ¿no? Y buscando estos saltos de agua imposibles. Muchos de estos lugares yo los conozco por indicar, como antes te decía, por indicaciones de los pescadores, ¿no? Y siempre me dicen, oye, pues vete allí porque allí hay una cascada y tal. Y es curioso, en toda la costa, luego veremos alguna fotografía, en toda la costa asturiana hay multitud de cascadas, algunas son realmente espectaculares. Esta concretamente está hecha en Luarca. Aquí detrás está la playa de Portizuelo. Esto está en Barcia, al lado de Luarca. Y esta es una cascada que a mí personalmente siempre me llamó mucho la atención por el colorido del acantilado y luego porque tenía una posibilidad de hacer una foto un tanto aérea, porque si te fijas, tiene una cierta elevación sobre el agua. Y es que hay aquí, justo a esta altura de por aquí, donde yo estoy de pie haciendo la fotografía, sí, hay como una especie de montículo que sobresale como 1,5 metros, ajá, que tiene el tamaño justo para tú subirte en él y esperar el envite de las olas, creando esa sensación de movimiento de la ola entrante en relación a la cascada que cae. Claro. Alto te da un poquito de seguridad, porque si no, claro, exactamente, no podrías, ¿no? El problema de esta foto es que es salir luego, claro, porque aquí tienes que bajarte y tienes que ir caminando como por una zona así con olas, ¿no? Entonces, son de esas fotos en las que hay que arriesgar un poquito el equipo, ¿no? Entonces tienes que vaciar la mochila lo suficiente como para llevar nada más que lo que vas a utilizar, no vaya a ser que termine bajo el agua, ¿no? Pero esta es una playa, se llama la playa de los Molinos de Barcia. Si alguna vez vas, yo te aconsejo que bajes, porque tiene otras muchas más posibilidades compositivas muy bonitas. No es de una bajada problemática, es larga, pero no es problemática y da mucho juego fotográfico. Y está al lado de Portizuelo. Sí. No, la verdad que lo más sorprendente, sobre todo de la costa asturiana, es que son muchos rincones, pero como suele haber acantilados, tienen accesos que, aunque puedan parecer fáciles, o sea, aunque sean fáciles, al final están como ocultos, hay que buscarlos. Luego, realmente, una vez que los conoces, quizás no son para tanto, teniendo en cuenta, obviamente, pues las mareas, el estado de la mar, ¿no? Pero no son sitios para llegar a primera vista sin conocerlos. Conociéndolos, sí, se puede acceder con un riesgo limitado. Aunque, bueno, yo creo que tú, algún riesgo un poquito más delimitado, a veces, no sé yo. Sí, hombre, alguna vez he tenido algún... de esto de llegar totalmente mojado al coche muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y algún que otro susto también. Afortunadamente nunca he tenido así ninguna, digamos, accidente serio. Yo siempre me acuerdo cuando era chaval, nos decía uno de los monitores del grupo de montaña con el que me había apuntado, que siempre nos decía, ¿no? Siempre lo recuerdo, decía él, mirad, chavales, en la montaña lo más peligroso no es arriesgar, sino no saber cuándo lo estás haciendo, ¿no? Es decir, el desconocimiento de las zonas es lo que te obliga, es lo que muchas veces te ocasiona el accidente serio, ¿no? Decir, bueno, yo soy consciente de que las piedras están húmedas, de que te puedes caer y vas sabiendo lo que hay, pero otras veces es hacer eso sin saber qué es lo que te vas a encontrar y luego te puedes encontrar un problema serio, claro. Sí, eso es. Sí, el tener el conocimiento te permite calibrar y decidir saber el límite lo pones tú, no lo pone el azar, porque si no conoces, el límite es el azar. Pues has tenido suerte o no, así es. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, esta que conozco el lugar y tal, trabajas mucho, aunque digamos que son fotos en las que intentas dar una visión natural, ¿no? De lo que podría uno encontrarse, tienen un poquito de dramatismo, pero además hay dos características que yo
resaltaría de tu fotografía? Parecen fotografías normales, naturales, pero no es la visión típica. Obviamente, esta sí es la visión típica, pero porque pues, luego la gente ha ido a donde tú habías hecho esa foto. Pero esta no es la foto típica que hace la gente cuando va allí. Buscan el hueco, buscan... Esta es distinta y yo creo que es algo bastante común en tu fotografía. Aunque vayas a sitios comunes, tienes un puntito de vista un pelín distinto. ¿Qué buscas? Tú cuando hiciste esta composición, este punto de vista, ¿qué buscabas? Bueno, yo en esta foto, a mí lo que más me llamó la atención... esta que por cierto también está hecha subiéndose en un pequeño montículo para tener esa vista un tanto por encima del agua, es la verticalidad de todo lo que ahí tienes en toda esta parte izquierda, ¿no? A mí esto me gusta mucho porque aporta una sensación de, como digamos, de una idea de salvaje de lo que es la playa, el entorno este, que esto es la playa de Leirín, es una playa que hay al este de la playa del Silencio, es una playa muy poco conocida, por cierto, ahora ya no sé si se puede bajar, porque no hace mucho tuvieron la ingeniosa idea de limpiar el camino, no cortando la vegetación, sino quitándola, y claro, se ha venido el acantilado abajo. Claro. Y yo la última vez que pasé, ya pasé con muchísimo riesgo. Dudo que ahora se pueda bajar. Desde antes se bajaba. Uh-huh. Y como te decía, a mí me encanta la visión un tanto apocalíptica que tiene este entorno, ¿no? Ahí por eso, ¿no? Por ejemplo, este acantilado tan insigne, por un lado... Este conjunto, que es muy cañero, el movimiento del agua. O sea, todo hace un conjunto bastante dinámico, fuerza, que representa bastante bien, bueno, lo que son los acantilados y la fuerza. Claro, aquí habitualmente en esta playa la gente que va siempre se centra en este de aquí, ¿no? En esta roca que es el Fornal. Claro. Pero vamos, a mí esto siempre me gustó. Esta es una foto también, como en el caso de la cascada de anterior de los Molinos de Barcia, es muy complicada hacerla por el tema de las mareas. Claro. Porque claro, si quieres tener esta parte de dinamismo del agua, es decir, tenerlo limpio limpio de la contaminación de toda la roca, del pedrero y demás, pues tienes que exponerte mucho al oleaje. Pero yo creo que digamos, lo que gana en estética la fotografía es considerable. Sí. Yo, mira, aquí hay una cosa, por ejemplo, bueno, tú sabes y yo creo que hemos hablado alguna vez, yo soy un obseso de la composición, ¿no? Y me encanta el trabajo compositivo de esta imagen, porque la gente a veces nos olvidamos de la potencia que puede tener las cosas en el medio, ¿no? Sí. En el medio aquí, obviamente, es un poco superior, porque está por encima de la mitad, pero tenemos que las dos partes fuertes de la imagen a nivel de figura y el dinamismo del agua están en la parte central. Pero luego se crea esto todo alrededor. Te has hecho como una pecera. Entonces, hay veces que nos obsesionamos, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate, poner esta piedra y la quieres poner en la esquina, esto aquí. O buscando los puntos de fuerza. Y en este caso, hemos puesto dos elementos aquí fuertes al medio, pero luego un montón de elementos pillando ese centro, ¿no? Entonces, creo que la gente debería intentar ver, ¿no?, este tipo de composiciones, porque se están, no perdiendo, pero que la gente a veces se obsesiona con un tipo de composición y creo que este otro funciona muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, me alegra mucho que hagas ese comentario, porque realmente
Bueno, eso dice mucho de ti desde el punto de vista del conocimiento de la composición. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, tuve la suerte de tener una profesora de Historia del Arte que nos obligaba, yo el instituto cuando aquello estaba en Barcelona, nos obligaba a estudiar la geometría de la pintura clásica. Y realmente cuando uno se pone a estudiar las reglas compositivas que hay en la pintura clásica, te das cuenta que existe una cantidad de geometría increíble. Hay un libro, yo cuando la gente me pregunta acerca de la composición o la fotografía, siempre les recomiendo pues, el libro de Benito, ¿no? El de la composición o fotografía, me parece muy bueno. Pero hay uno que es un libro muy antiguo que se llama algo así como, es un libro inglés, que se llama algo así como Los secretos de la geometría en la pintura, que hace un estudio muy detallado de todos los estilos de la fotografía, de la pintura, desde el inicio hasta la pintura modernista. Sí. Y te das cuenta la cantidad de disposiciones geométricas que existe en la pintura clásica. Es decir, nosotros en la fotografía muchas veces hablamos de las líneas, de los puntos, que no dejan de ser simplificaciones de lo que hay detrás de la geometría de esas imágenes. Sí. Yo lo aconsejo a todo el mundo que lo busque en internet, se llama así como el The Secrets Painting of Photography, los secretos de la geometría de los pintores. Vale, de todas maneras lo buscaré y luego cuando subamos el vídeo lo dejo escrito y lo pongo ahí para que la gente lo pueda. Eso te mando yo el enlace. Perfecto. Mira, hablando de pintura. A ver, esto cuando se compara en una foto con una pintura determinada a veces puede quedar un poco pretencioso, pero como yo no soy el autor, pues a mí me recuerda este tipo de composición al nacimiento de Venus. Está saliendo de una concha y está en esta parte central, pero luego hay una serie de elementos que van rodeando y son todo elementos que te llevan hacia esa figura central, ¿no? Entonces, efectivamente, es así. Bueno, esta siguiente es un claro ejemplo de las posibilidades que da el poder fusionar imágenes, ¿no? Sí, esta fotografía sin la foto sería imposible de hacer. Sería imposible de hacer. Y con la fusión, no obstante, también digamos que hay que hacerla con mucha delicadeza para, digamos, no alterar o no dar una idea no real de lo que... Bueno, no es que no sea real, sino una interpretación que puede falsear lo que es la... Sí, porque, a ver, yo, por ejemplo, más que la polémica esta de hacer un tipo de procesado u otro... Que bueno, pues ya sabes cómo va esto, ¿no? Aquí somos lo de blanco o negro, ¿no? yo tomé una decisión de hacer un tipo de fotos, pero lo que sí veo es que aquí el procesado te ayuda a conseguir la foto, pero el impacto de la foto está en el sitio y en el momento, no está en el procesado. O sea, porque a veces ves fotos malas, a ver, joder. Sí. Fotos que, bueno, sin más, y gracias al procesado adquieren potencia. Sí, aquí es al revés, o sea, hay un procesado X, distinto al que yo hago, pero el procesado está al servicio de la mirada del fotógrafo y al servicio de lo que realmente hay ahí. O sea, no hay ninguna estridencia, no se ha buscado con el procesado mostrar más de lo que hay, ¿no? No sé si me entiendes el matiz. Sí, efectivamente es así. Yo esta fotografía yo la hice porque esto es en el Castro de San Martín, hay esa playa tan bonita que hay entre Celorio y Po. Yo cuando lo vi la catedral de Via Gaudí, las formas que tiene, y dije, bueno, ¿y esto cómo lo...? Y después de andar rebuscando por allí y tal, esta especie de cruz que origina esa pata central, ¿no? Esa tan bonita,
entre que divide la imagen en todas estas cuatro partes de aquí, claro, pues dije, bueno, esto tiene que ser. Y esta foto la he intentado muchísimas veces, esta fue la única vez que realmente me gustó, por lo que tú comentas, precisamente por toda la luz y los recovecos luminosos que tiene esta parte de aquí de la cantidad. Sí, además, en esta foto se ve muy bien cuando se juega con el continente y el contenido, ¿no? O sea, porque podríamos pensar en esto como un elemento, obviamente, pues digamos que es la visión como inicial, por decirlo de alguna manera, y esto que hay alrededor es lo que está rodeando ese contenido, el continente, pero a la vez, claro, esta silueta tan marcada hace que este hueco de aquí llegue a ser también contenido y la roca es el continente. O sea, hay un yin-yang ahí, ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo esto o estoy viendo la silueta? ¿O estoy viendo esta línea que se forma aquí en el hueco de la piedra con el islote, ¿no? Entonces, a mí me parece, no sé si busca o aposta, pero a mí es lo que más... Esta foto es una foto que está muy pensada porque, digamos, le he repetido muchas variaciones de ella y a base de verlas y de estar allí, porque además en el verano yo suelo ir mucho con mi familia a esta playa, pues lo tengo totalmente asimilada, ¿no? Y está hecha conciencia de la... no solamente el momento de la marea, porque, bueno, en este momento, en ese momento, digamos, había todavía rocas por ahí en la playa que con el agua quedan borradas y da una composición mucho más sencilla, más básica. Sí, ¿no? Más limpia, ¿no? Más limpia, efectivamente. Sí, sí, sí. Muy chula, muy chula. Bueno, esto, bueno, el que no lo sitúe, ¿no? Bueno, son las piedras que se ven en el silencio, pero te has metido ya llegando casi a la siguiente playa pequeñita que hay ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Esta foto, tengo muchas variaciones de esta foto porque personalmente esta composición me encanta. Yo creo que si te fijas aquí, lo más bonito, o sea, digamos, lo que aporta más impacto es la separación en tramos rocosos que origina el mar. Entonces, pues, también obliga a jugártela un poco con el oleaje. Y de este día recuerdo que había un oleaje enorme, lo puedes ver aquí, fíjate cómo entraban las olas. Y hacía un atardecer totalmente anodino. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo esta foto me estaba tomando una chocolatina porque había salido de trabajar sin comer y estaba pensando, y tenía la mochila un poco más para atrás y estaba pensando, bueno, pues nada, me como la chocolatina y tranquilamente me vuelvo al coche. Y de repente salió este fogonazo de luz, ¿no? Que yo creo que es lo que duró 5 o 6 minutos y dije, bueno, pues a ver cómo compongo yo aquí en este momento. Y en ese momento, bueno, pues tomé la decisión de ponerme aquí, tener un poquito de esta parte de aquí para hacer entrada, separar, digamos, estas dos partes del acantilado y dirigir la visión a esto que yo creo que, en mi opinión, es lo que aporta una animalidad a toda esta fotografía. Esta línea de agua, ¿no? que va a la zona de luz, que ya de por sí es eso, claro. Tenemos esta otra línea que va ahí y luego tenemos la secuencia de diferentes bloques de piedra que acaban también en un bloque iluminado. O sea, tenemos tres caminos distintos que van todos hacia la luz, mostrando, o sea, el momento ya de por sí, claro, ayuda, ¿no? Luego el dinamismo del agua y tenemos el contraste de tonos, ¿no? Tono frío, tono cálido, que siempre aporta mucho, ¿no? O sea, el momento ahí de luz es un regalo. Esta foto 5 minutos antes era una foto que perdía mucho de su fuerza visual simplemente por el hecho de no tener ese fogonazo de luz que hay ahí, efectivamente. Sí, sí. Me gusta este recurso, el de la esquina de aquí, porque es algo que en ocasiones
como que pensamos que puede estorbar, y de hecho hay veces que una piedra que se cuela ahí pues sí que estorba cuando buscamos composiciones limpias, pero claro, yo me gustaría que la gente intentase pensar en esta imagen sin esta roca, ¿no? Imaginar que todo esto tuviese agua. Yeah. Pues, podría quedar bien en un momento de agua chulo, pero uf, parece complicado. Creo que sirve muy bien de referencia para marcar este camino de agua, ¿no? Para marcar el camino, efectivamente. Eso es. Tenemos, bueno, hace un triángulo ahí y luego ya tenemos el resto de imagen que acaba en esa zona de luz. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, porque como hay tantas, pues... No, es bueno, que... tú corta las que quieras, ¿eh? No, pero es que, joder... Bueno, ya veis las posibilidades que permite este paisaje y la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Porque yo hay muchas veces... que cuando me encuentro así necesito alargar la exposición para trabajar con la black card o cosas así. Y claro, en este sentido no lo necesitas. Yeah. Aquí la composición... Sí, dime. Esta zona, esto está muy cerca... Bueno, esto ya no existe, ¿eh? Ese arco que ves ahí aquí, que se ve aquí a la izquierda, ha desaparecido, se lo ha llevado al mar... Y esta es otra zona que recuerdo que una vez, estando con un pescador en la playa de Quintana, no, la playa de la Ballina, perdón, en donde sabes dónde está esa roca, sí, con los desfavoritos, ¿no? Esto está pegado ahí, está al oeste de esa zona. Ajá. Me dice, oye, pero ¿por qué no vas allí, que hay un arco y tal? Bueno, siempre lo fui dejando y un día me volví a coincidir con él y me dice, vamos a ir a ver, y lo vi. Y dije, ostras, qué sitio tan... Un sitio precioso. Muy difícil de llegar a él. Es muy difícil de llegar a él por el tema de llegar a él con agua, porque si no, esto sin agua es un mare magnum de rocas y de no hay forma de componer nada ahí. Uh-huh. Pero yo aquí, para este lugar, le tenía muchos proyectos. Y es que es un sitio, por la orientación, ideal para hacer conjunciones planetarias, porque este arco es enorme, ¿eh? O era enorme. Uh-huh. Si nosotros pusiéramos aquí una silueta humana, sería una cosa pequeñita. Y acercándote un poquito aquí, claro, el tamaño del arco amplía, sí, y el tamaño de cielo que abarca es mucho mayor. Y fue una pena que se fuera, porque de ahí era un sitio ideal para hacer fotografías de atardeceres con conjunciones planetarias, por ejemplo, ¿no? Joder. Uh-huh. Muy bonito este sitio. Sí. Hombre, es lo que tiene, ¿no? Que bueno, creo que tiene parte buena el que el paisaje se transforme, pero claro, es una pena cuando le coges cariño a estos sitios, sí. El impacto visual, la belleza natural. ¿Dónde ha sido? En Costa Rica, ¿no? Que se les ha caído un arco que era patrimonio, vamos, turístico, natural de allí, y era un foco de visita de gente, y claro, ahora se han quedado sin él, ¿no? Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Claro, efectivamente, la erosión. Eso sí. Bueno, aquí tenemos dos imágenes parecidas, con un acantilado y tal, pero... Una, obviamente, con la presencia de los picos, y aquí con tus amigas las cascadas que caen directamente al mar. Sí. Esto es un sitio que yo personalmente creo que, y lo recomiendo a la gente que vaya a la costa occidental asturiana, que baje ahí. Es una bajada increíblemente aérea, desde luego para los que tengan vértigo ni se les ocurra ir, pero es muy segura porque está labrada en roca y tiene cuerda, con lo cual, hombre, pues bajando con cuidado no es excesivamente peligrosa. Eso sí, es muy aérea porque baja, si te caes, te caes realmente abajo, ¿no? Sí. Y esta es la playa de Choreu, es al oeste del Faro Busto, del Cabo Busto, perdón. Y yo ahí he bajado muchas veces y te puedo asegurar que cuando esta cascada que aquí lleva agua, la altura de todos los acantilados, yo creo que son las mayores de la costa occidental asturiana, están todos entre 80 y 90 metros.
es un sitio absolutamente fascinante, porque hay esta cascada, no solamente que es muy, muy, muy alta, sino que a mis espaldas hay otra. De hecho, para bajar aquí tienes que atravesar el curso del arroyo que origina la cascada. Y esto tiene la particularidad de que el eco que te origina el mar, no sé por qué, si es por la composición de la roca, por la inclinación, por la verticalidad, a veces es insoportable, ¿eh? O sea, pero es increíble el ruido que hay ahí, de, ahí debajo. Y este día yo quería bajar, esto está, aunque no te lo parezca, es marea baja, una marea de un buen coeficiente, pero había una marejada de esas horribles, un tiempo claro, fatal. Sea, marea agua. Baja te está llevando el oleaje hasta el fondo. Sí, sí, sí. Y fíjate dónde está llegando. Claro. Y bueno, cuando estaba bajando me di cuenta que no tenía sentido bajar porque yo quería bajar aquí. Y estuve esperando un ratito, aguantando allí el viento, y en un momento que dije, bueno, voy a hacer la foto y tal, me dio por abrir el paraguas, me lo arrancó de la mano y salió volando por el acantilado hacia arriba, que nunca más lo encontré. Y realmente se presentó un golpe de luz precioso, ¿no? A mí me encanta de esta fotografía, digamos, la fuerza que desprende el Cantábrico en este caso, porque yo siempre lo digo, que el Cantábrico con polarizador es verde, no es azul, sobre todo cuando está nublado, ese es un verde, este verde esmeralda, es un verde para sí. Mí, eso siempre lo dicen, es el verde, el color de la esperanza, en el caso del Cantábrico, para mí este verde es el verde de la amenaza, ¿no? De la amenaza, de la fuerza. Tiene, admite ese color, es un color un tanto tétrico. Mira, lo que decías, del sonido, a mí me pasó la primera ocasión que bajé al silencio. Sí. Porque había mucha mar. Y entonces el ruido que hacía el batir de las olas sobre la playa de guijarros, de rocas sueltas, era ensordecedor, ¿no? Entonces dije, bueno, se llamará Playa del Silencio porque ya la primera vez que bajas aquí te quedas sordo. Porque claro, hacía tal eco en aquel anfiteatro de acantilado que era insoportable. O sea, bueno, era insoportable. Era maravilloso, pero era ensordecedor. Sí, bueno, esto es aún mayor. Esto es aún mayor. Esta foto está hecho también ahí, esto es el Arenal de San Martín, toda esta zona de aquí, solo que con marea alta. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, nunca tuve la oportunidad, espero que algún día pueda ir, de ver esas, cuando ves esas fotografías de montañas nevadas que salen del mar, ¿no? O sea, como ves en el norte, en Noruega. Sí. Yo, es algo que es una fijación que tengo, que algún día tengo que ir a hacer un viaje y hacer esas fotos porque estéticamente me encantan. Nada, si vienes un año de estos conmigo allí a Lofoten y ya está. Sí. Es que ya me imagino. Y yo siempre he pensado, digo, bueno, pues aquí en la costa de Llanes se pueden hacer, no eso evidentemente, pero sí algo muy parecido, ¿no? Gracias a la Sierra del Cuera, que arranca en esta parte de aquí, en esta dirección. Sí. Que hay dos o tres puntos en la costa en la cual tú fotografías del mar a la tierra, y cuando están las montañas nevadas tienes ese cierto grado de visión, ¿no? Ese contraste que uno puede tener, que a mí personalmente me llama tanto la atención, entre el océano, el mar y todas las montañas nevadas, ¿no? Sí. Aquí, ¿qué lente usaste? Tendrías algo de tele, ¿no? Está con el zoom, con el 70-200, tenía una focal de unos 120 milímetros, una cosa así. Tuve mucha suerte porque cuando llegué, todo esto estaba en niebla. Claro. Toda la zona de las montañas estaba en niebla. Y así, en cuestión de 5 o 6 minutos, se despejó y empezó a salir toda esta luz de fondo amarilla tan bonita, ¿no? Es que el momento de luz. Ya lo estamos viendo en muchas de tus fotos. Hay gente que igual piensa y dice, joder, pero este hombre qué suerte tiene. No, que va, no es suerte. Es que, no sé cuántas veces puedes ir a los sitios, pero vamos, es insistente y digamos que la suerte le pilla trabajando. Trabajando. Bueno, este sitio, el 99% de la gente lo fotografiamos desde arriba, claro, aquí desde abajo. Este es de abajo. Esta foto, ahora ya, esta foto concretamente ahora no se puede hacer tan bien porque ha desaparecido muchísima arena.
Pero yo tengo una diapositiva aquí de hace muchos años, en los que ese reflejo era, venía casi desde la base de aquí del Castro, era todo un reflejo de agua, que es algo que siempre llevo buscando desde hace mucho tiempo. Aquí he conseguido parte. Y esta es otra de las típicas fotografías, como antes tú apuntabas, y si realmente no tienes, no recurres a la fusión de luminancias, los resultados no son estéticamente tan bonitos ni tan llamativos como es en esta fotografía, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, aquí justo es la forma, curvatura, sí. Entonces, la fotografía está estudiada al milímetro aquí. Sí, o sea, sí, la composición está hecha, está hecha al milímetro. Sí, hombre, está claro que un reflejo completo. Ahí, que después la continuidad sería la guinda, ¿no? Sí. Pero ya te digo que como es las arenas son tan cambiantes, pues bueno, en algún momento volver a hacer, eso es. Y que nos pille trabajando. Bueno, voy a ir avanzando con las que nos quedan un poquito para no. Pero bueno, aquí ya vemos cómo trabajas la composición. No te ha importado fusionar la piedra de adelante con la de atrás para marcar más todavía esta enorme V y justo el castro del fondo, ¿no? El scroll o no sé cómo la gente esto lo llama, la calavera, el no sé qué, bueno. Efectivamente. Nombres, ¿no? Bien, esto es una... Efectivamente, esta es una composición en V, efectivamente, muy bien visto, Javier. Así la veis yo, siempre la vi así. Y aquí lo que es primordial para poder conseguir ese efecto es aislar esta parte de la roca del acantilado con el acantilado del fondo, que es habitualmente lo que tú conseguirías cuando con la marea bajas aquí. Claro, el problema de esta foto... La gran dificultad de esta foto es llegar aquí cuando aquí tienes agua para conseguir esa separación, ¿no? Esta foto es muy difícil de hacer, ¿eh? Es decir, hay que calibrar muy bien la marea para poder subirte ahí, porque claro, para poder subirte aquí con este nivel de agua, tienes que subir, ya sabes, hay muchísima más agua, claro. Eso es. Sí, sí. Esta foto la hice en verano. Y de hecho la hice en bañador, iba en bañador y con la mochila bien cubierta y tal, porque hay que mojarse, ¿no? Si no es muy difícil llegar allí sin tener algún percance, claro. Hay que tener en cuenta que muchas de estas playas, por la orientación que tienen, justo el frente de aguas más bravas, te vienen justo de frente, justo en la dirección. Entonces son playas muy expuestas. Y sí. Tiene doble peligro, porque hay otras que están como orientadas más, ¿no? hacia oriente, hacia el este. Entonces, pues bueno, los frentes gordos no les pilla tan de golpe, pero estas son peligrosillas. Hay que tener mucho ojo. Vale. Bueno, este supongo que es... No, bueno, no sé, porque esta no conozco. O sea, aquí hay dos cascadas, este pilón brutal, esta masa, esta raza rocosa. Esta foto es una foto, yo creo que de las más difíciles que he hecho. Esto está en la zona, aunque no te lo creas, en la zona de la costa de Villaviciosa. Y yo la conocí gracias a un amigo mío de aquí de Asturias que tiene un blog de la costa asturiana que yo recomiendo a la gente que lo visite, es de Iván Alperi. Ajá. Y siempre me ha hablado de él, le dice, oye, tienes que ir ahí y tal, y bueno, muchas de sus entradas le vi. Vale, aquí pues hay que si bajar. Me pasas, lo pongo también en las notas. Este es un tramo de costa que hay desde la desembocadura, bueno, desde la ría de Villaviciosa hasta la playa de España, que son, esto será un tramo de 15, 20 kilómetros, una cosa así, y hay un montón de cascadas, ¿eh? Pero igual hay 15 o 20 cascadas. Uh-huh. Esta concretamente, esta del fondo, es la que es una cascada muy bonita cuando te acercas, porque lleva muchísima agua, siempre es la cascada de Merón. Y yo la primera vez que estuve aquí, bajé, y cuando bajé estaba al nivel de marea,
que estaban llegando las olas a esta roca de aquí, que cuando caían hacían una especie de cascada toda circular, creando además en el rebufo de las olas como una especie de estrella de agua aquí. O sea, el efecto estético era magnífico, precioso. Y esta otra cascada yo creo que es una de las más altas que hay en Asturias. Esto cae, yo creo que esta altura de aquí a aquí deben de ser unos 60, 70 metros. Y el problema de hacer estas fotos, de cogerlas con una bonita luz, es que bajar aquí lleva muchísimo tiempo. Fíjate, aunque no te lo creas, ir desde la cascada del Merón hasta aquí, atravesar todo esto, claro, que es del orden de, serán 700, 800 metros, no bajas de 40 minutos, porque toda esta roca nunca le da el sol y es peligrosísima caminar por ella. O sea, hay muchas veces que tienes que ir caminando casi con las manos, ¿no? Porque claro, el problema de los accidentes es que si te caes, resbalas y te caes aquí, bueno, primero no sales, seguro, y aquí no hay cobertura de móvil, o yo por lo menos no la tengo, ¿no? Además, tú sueles ir muchas veces vas solo. Sí, y yo esta foto venía buscando en realidad, aparte de la de combinación con las cascadas, ese juego visual del mar que origina el movimiento de las olas. Pero cuando llegué estaba la marea baja ya, a pesar de que aquí bajé casi de noche y no pude conseguirlo, pero no obstante quedó bonito, ¿no? El efecto del sí, dinamismo es que del agua. Tenía... Esto como que va expandiendo y se repite la idea así, ¿no? Pero, en fin, estas son fotos muy difíciles de repetir porque esta cascada, concretamente de aquí, de esta parte de aquí, es muy estacional. Es decir, la debe originar un arroyo muy pequeño y solamente hay cuando llueve. Sí, muchas cascadas son torrenteras que se producen cuando llueve, pero bueno, como llueve bastante habitualmente, pues sucede. Pero sí, puedes ir hasta ahí, pegarte la caminata y demás, y que luego no haya cascada, ¿no? O sea, hombre, normalmente yo entiendo que bajarás ya cuando sabes que hay posibilidad de... Efectivamente. Y además la bajada aquí es terrible, ¿eh? Porque es una... No hay escaleras ni nada, y es una bajada que bajas y subes en vertical. Hay una cuerda que está tirada toda ella de arriba abajo, porque si no es que sí que sería imposible. Ajá. Es que no hay descanso, es muy difícil bajar. complicadillo. Bueno, otra de las que hemos dicho, ¿no? Pues mira qué texturas. ¿Esta era la que decías antes que te gustaba bajar? Sí, esta es la playa Santana, al lado de Querúas. Es una playa muy bonita, es un anfiteatro también. Pero no es esta cascada. No es esa, no. Esta es en los Molinos de Barcia, en Luarca. Ajá. Esta está delante de Querúas. Se llama la playa Santana, es muy fácil llegar a ella, no hay ningún riesgo. Lo único que tú cuando llegas a la playa, la cascada no la ves, la oyes, pero no la ves, es curioso, ¿no? Y esta foto a mí siempre me encantó por el colorido. Esto que ves aquí, cuando le da el sol, que era lo que yo realmente estaba buscando en esta fotografía, tienes que bajar el contraste, porque si no es irreal. O sea, ese color es así, es un amarillo y un naranja espectacular. El problema de hacer esta fotografía, que para mí me dio muchísimos quebraderos de cabeza hasta que me dieron la solución, es que el spray de esta cascada te está siempre tirando hacia ti, ¿no? Entonces quitas la tapa del objetivo y ¡boom! Ya tienes las gotitas ahí. Hasta que una vez un compañero de trabajo me dice, oye, ¿por qué no pruebas con un fuelle mientras haces la fotografía? Y yo, bueno, con un fuelle estar ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, mirando así en internet, con uno de esos de manivela, pues me dio la idea. Digo, bueno, pues claro, cuando abro el obturador, estoy dándole ahí con la manivela y el aire que eso te quita el spray. Y efectivamente funcionó. Y funcionó, y como puedes ver, la foto en realidad a mí me chifla. Porque esta cascada, este mes atrás, llevaba, no te imaginas la cantidad de agua que llevaba. De hecho, si lo hubiese hecho, el agua sobresaldría por aquí. Increíble. Y lo que buscaba aquí era el golpe de luz. Pero bueno, lo he intentado varias veces y nunca lo he conseguido, porque no solamente te saca todo el colorido espectacular, desaparece, que es así. Estas curvas. Sí.
aparte de la geometría de, la, de las curvas que tiene. Y que además, bueno, has tenido el cuidado de mantener sino que te, sombra, ¿no? Todo esto te ilumina, Javier, esta parte de aquí, esta parte del acantilado de aquí, cuando tú la miras que se te acomoda la vista, es morada. Es de color morado, pero morado, ¿eh? Aquí no se des... Aunque está hecha confusión, no... Hombre, podría resaltarlo y sacarle más luz, digamos, pero rompiendo, digamos, el equilibrio de luces de la fotografía que tú ves, ¿no? Pero es un... espero que algún día lo pueda conseguir, porque cuando le da la luz, le ilumina y queda muy bonito. Impresionante, impresionante. Muy bien, muy bien. Y... esto no es ningún fotomontaje, aunque lo pueda parecer. Esta cascada de aquí es la misma que antes vimos, en la que se veían dos, la cascada del Merón, la playa del Merón. Esto es, los acantilados de la zona de Villaviciosa. Y esta es otra de las fotos de muy difícil. Yo la vi una vez caminando, haciendo una excursión con mi mujer y mis hijas por el acantilado, por la parte de arriba. Ajá. Viéndola dije, ostras, esta fotografía hay que hacerla desde abajo. Y está hecha en la parte contraria de lo que es el anfiteatro de la playa. Está hecha con una focal de 300 milímetros y con una 7D, o sea que equivale a una focal de unos 480 milímetros. Sí. Uh-huh. Y estos son esos días que hay lunaciones. Esta está hecha al atardecer, no al amanecer, en los que te sale la luna más hacia el norte, que es cuando lo puedes coger, ¿no? Es una pena que el día este, esta cascada no, porque esta cascada habitualmente aquí llevaba muy poquita agua, habitualmente lleva muchísima más. Estos meses atrás, aquí pues sería, hombre, no te exagero, si es tanto como lo que está marcado en verde, pero yo creo que digamos, el contraste sería aún muchísimo mayor. Es una... Los fotógrafos de paisaje somos eternos insatisfechos, ¿no? Siempre queremos, ¿no? Y si hubiese un poquito más de... Y esto un poquito más allí, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, es así. Pero bueno, es lo que te mantiene, ¿no? Digamos, el... Eso es. Inquietud de seguir saliendo y demás. Claro, claro. Muy bien, caballero, muy bien. Yo creo que... bueno, el que no te conociese, que yo sé que hay muchos ya que te conocían, pero bueno, igual gente que igual solo mira a gente muy activa en redes y tal, no conocía tu trabajo, habrán quedado absolutamente fascinados. Y nada, que sigas con esas ganas de seguir explorando la costa y disfrutando haciendo fotos. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por darme la oportunidad de lo que tú dices, de darte, de que se me dé a conocer un poquito más, y a ver cuándo nos vemos de nuevo por aquí. Venga, perfecto, perfecto. Yo este año va a ser como el anterior, voy a estar muy liado, pero contento, así que, pero bueno, intentaré buscar huequitos, o sea que... Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, Javier. Venga, José, hasta luego, gracias. Gracias.